estaba viendo acá en la computadora una productora nuestra que pone la foto de ella, el nombre, y pone busco novio o novia. Sé que está muy loco para hacer una boludez de esa, ¿no? Sí. Entonces vuelvo al tema de que después ocurren cosas terribles. ¿Cómo vos te vas a exponer a poner, Silvina, escuchaste? Busco novio o novia. ¿Cómo te vas a exponer con la foto en una computadora, con el nombre, a poner busco novio o novia? Después a un degenerado, un loco, un tarado que se cruza con vos, que empieza a chatear. ¿Vos te das cuenta el grado de idiotez que tiene la gente en la cabeza? ¿Vos te das cuenta la enfermedad con internet, la exposición pública que te da esto de poner en un WhatsApp busco novio o novio? ¿Vos te das cuenta la enfermedad que tiene la gente en la cabeza, lo tarada que está la gente? ¿Cómo la vida de la gente pasa por internet? Ahora todos ponen, por ejemplo, otra ponía, ya estoy en Nueva York. O sea, que tu negocio está, todo el mundo sabe que tiene un negocio, tu negocio está solo. Que tu casa está sola. Que tu auto, no hay nadie. O sea, ¿cómo vas a poner estoy en Nueva York o estoy en la plaza? No te importa, pero sabes que hay un montón de personas que saben dónde vivís, quién sos, y está todo vacío, está todo solo. Igual hoy, en relación a lo que vos decís fundamentalmente, yo digo que no le veas todo aspecto negativo, porque hay mucha gente con problemas de timidez, de carácter, con problemas de relacionarse con otra persona. Que le cuesta hablar, decís. Que le encuentra el primer contacto cara a cara o romper un hielo. ¿Y qué puedes encontrar cuando vos te publicás como si fueras un usado? Habrá gente que encontró cosas buenas y habrá gente que encontró cosas malas. Yo no conozco a nadie. Oscar. Claro, es como digas, yo no compro un auto que está publicado en internet. ¿Por qué? No, pará, estamos hablando de una persona, no de un auto. Y la persona decidió... No, pero vos no sabés. Pero escúchame, si conociendo a una persona 20 años, te sorprende. Eso bueno, sí. Imagínate un chiflado que conocí, o una chiflada que conocí. Yo voy por al internet. Mensaje. Porque el mensaje va más allá de lo que vos encontrás, sino lo que estás pidiendo. Esa necesidad que vos estás teniendo. Porque por ahí vos te puedes conocer a alguien por internet desde otro diálogo, desde otra cosa. No sé, somos los de River, somos los de Boca, no sé, nos gusta la ropa, los zapatos. Bueno, hablamos de eso. Pero la necesidad del pedido, eso es lo que por ahí choca. Que hay gente que tiene necesidades. Sí, obvio. Pero bueno, estás demostrando demasiado, ¿no? ¿Qué falla en la cabeza de la gente para tener que recurrir a este método? Y diría... Bueno. Mira, estamos hablando de dos cosas. Por un lado, ¿qué le falla a la gente en la cabeza para ir en un camión llevado por Moyano a ver un partido de fútbol? ¿Cómo tiene la autoestima? Yo creo que en los últimos 50 años en la Argentina se han encargado de destruirnos la autoestima. No nos quieren, por eso siempre decimos somos una mierda, ¿viste? Antes decíamos somos los mejores del mundo, decimos somos una mierda del mundo, no nos quieren, somos una porquería. ¿Y qué le lleva a las mujeres, a los hombres, ante la soledad, agarrar cualquier saldo, ¿no? Lo que le venga bien. Porque es lo mismo poner eso busco que poner, es lo mismo, digo, pregunto, una foto tuya sexy y que igual abajo te pongan cosas, ¿entendés? No, es igual, es una porquería. No, sacando el riesgo que uno corre, como bien lo dijiste vos en varias oportunidades, esto de la prevención, de no exponerse en una red social o demás, ¿en qué cambia o qué diferencia hay esto a lo que pasaba hace 20 años que escribías a un correo sentimental en una revista y ponías quiero conocer? Pero un loco, no se metan, no se metan con la vida. Yo diría, el tipo encarado, el tipo sociable, el tipo que tiene facilidad de diálogo, va a un boliche, se levanta una mina que le gusta. Y a lo mejor yo digo, este es un loco que no sé a quién le está levantando. Dudek terminó un libro que se llama 30 años atrás de un vidrio. Que la historia de su vida. La historia de su vida, que es muy dura. Hay cosas peores. Hay cosas peores. 30 años atrás de un vidrio, por lo menos el Motorman del subte. Que no hay laburo más de mierda que Motorman de Supremo, no ves nada. Buena guita, bien. Sí, pero siempre la misma pared, no ve a nosotros. Lo que cambia somos nosotros el paisaje. Y encima tiene los efectos hace 50 años, el mismo chino. Claro. No, pero vos lo que decís, que en un boliche tenés tiempo de semblantearlo. Igual es una mierda. Eso que van a solos y solas, cuando pasás por ahí por la City... que ven los viejos todo hecho mierda, que con el zapato blanco, pantalón pinzado blanco, viste, la camisita floreada y el crucifijo, todo es una mierda. Pero igualmente, ¿cómo hace la gente para conseguir pareja hoy? ¿Cómo? Está muy complicado. ¿Sí? La verdad te digo. Yo te pregunto. Sobre todo el que está separado y tiene ya un bagaje de historia, porque nadie viene huérfano de historia. Venís con los hijos, con el otro que tiene sus hijos. Uno compra a paquete cerrado. Y sí. ¿Qué? Y sí.
Obvio, pero nadie te viene livianito de historia, ¿entendés? No. Porque vos tampoco estás livianito de historia después de una cierta edad. Pero hay, a los pibes también les cuesta, hay, ¿eh? Hay historias feas que son lindas, si se van contando café de por medio, y hay historias lindas que se transforman en fea cuando lo agarras de golpe. Todo depende del contexto y qué necesidad tengas. Cosa, mirá qué buena frase. Sí. Pero, porque vos conocés una persona, sí, la vas conociendo, sabés su vida. Y otra cosa es cuando vos comprás por internet, llame ya, salí con un tipo, a lo mejor el tipo saca una navaja en el telo y te degüella. Bueno, ¿y qué diferencia hay eso y un boliche, ponele? Pero te estoy diciendo que creo que el conocer una persona para reiniciar la vida, o para iniciar en el caso de Luciana, tenés que tener un proceso. Yo no sé si todos la queremos culiar acá en la radio, no, anda buscando por internet. No es más fácil acceder. Claro, lo que están en la radio. Prestarse. Que ya sabés, claro, lo conocés. Acceder a nosotros. Claro, yo quería llegar hasta ahí, pegué toda la vuelta para llegar hasta ahí. Sí. ¿Por qué, Luciana, te pones en el Facebook, busco novio o novia? ¿Cuántos hay que le una vez? Cayó el ribotel y su efecto ahora. ¿Cuánto? ¿Busco novio o novia? No, pero acá no, todos te queremos dar. Mira, está Nico y tal, todos estamos como. No sea rockero ni. Callá. Bueno, entonces bañate. Si no querés que sea sucio, empezamos. Pero entonces, no, vos no le harías un favor a Luciana, como un amigo. No le harías a favor. Vos sabés que yo a distancia aprendí a conocerlo, no, eso es muy serio. Luciana, estás tan linda, son linda mina. No, Nico no es serio. Nico es vergonzoso, que es diferente. No, es un caballero de los de antes. No, a Nico le cuesta mucho. A Nico lo que le pasa a Nico con Luciana. Paren de analizar, chicos, que soy el conductor. Vos. A Nico no le da vergüenza salir con Luciana. Ana, le da vergüenza después que le digamos saliste con Luciana. No, pero esas cosas no se hacen, por favor, Bobby. No, mira, Nico está solo, no sé, Luciana está no sola. Se le niega a nadie. Has hecho muchos favores en tu pero, vida. ¿Sabes qué? A mí me llaman Margarita Barriento. Del sexo. Del sexo. ¡Oh! ¡Vamos, Bobby! Chicos, están solos. Ella está sola. Él está solo. ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Por qué no? Música de Estoy Solo. ¿Dónde está? Pará que el pelado está distraído. Dudech, no me distraigan a Dudech. Música de Estoy Solo. ¿Por qué no charlamos un ratito? Se ha armado una pareja entre Nico Distacio y Luciana. ¿Cómo vas a analizar por qué estás justo haciendo? Ahora que estoy con Fantino. Yo te la remo. No, para sí, adelante, no, sí. No, entiendo. No. Pero yo tengo mucho laburo, Nico está cansado. Sacándole esta situación particular. Te hace reflexología. Laura Pausini. Nosotros te la preparamos, Luciana, escúchame. A ver. Primero la tenemos una semana sándwich para levantar 2 o 3 kilos. Está bien. Le sacamos el ribotril. Que tiemble. Sí, la medicación es buena. Que tiemble. Que esté eléctrica. Que esté eléctrica, porque el ribotril la baja. Y sí. Te la peinamos un poco, le hacemos las raíces, todo lo que le hace falta. Ah, bien. Le compramos, o no, bebo. Ponemos entre todos, hacemos una polla, le ponemos una bombachita, un corpinito, bueno. La luqueas. La luqueamos, te la llevamos a tu departamento. Yo me encargo de llevártela y entregártela. No, ¿cómo, Abby? No, no, pero eso está muy mal. Es un 8.40 lo que estás haciendo. No, son dos compañeros. Pero déjala que la lleve, la pase a buscar. Hago de padrino de ella. No la puedo entregar así. Y escucha, eres intermediario, Belén. Es como una especie de alcahueta antigua. Entregas, pero después retirás también. No, yo me voy. Bueno, pero. Pero es que no sos capaz de llevarla hasta la casa. Te la comiste, no la vas a llevar hasta la casa. Siempre hacen lo mismo, me la dejan colgada. No, ¿ves cómo están los hombres hoy? Servicio de entrega. No, no, de entrega puerta a puerta. Cambiate y andate que tengo que tomar la leche. No es así. No la con la vainilla. ¿Los pibes son así o...? Disculpa, yo la llevo a Luciana y te la entrego pura. Bueno. Sí, no, yo la llevo. Bien. Pura, impoluta. ¿Pero qué? ¿Vos querés estar en el medio? No, digo, Nico, acá te traje ya a la chica que te hablé. Y aparece Luciana. Mira. ¿Viste cómo es? Es un robot. Digo, no la exijas mentalmente. No. No la exijas. No, no la forzarás. ¿Vos sabés qué? Tomen sopa, nada con cuchillo. Sacarle los cordones. Ojo, que hasta una virome, che. Hasta una virome puede ser letal. Sí, te la clava acá. Te desangras. Tenela así, viste, ropa de algodón sin cierre. O sea, tenela. Guarda pero, todo vos. No te duermas. Tampoco. No, porque puedes filmar. Un momento de relax. Puedes filmar. No, te filma. Tenés espejo, sacalo. Nada que se rompa y se pueda cortar. ¿La sube a las redes sociales?
Claro. Y si mejor, además de ella. Ella saca de la cartera un montón de chotas. Y si llevamos. Dice, estas las que corté ayer. No, por Dios. Están diseñadas, racimo de chotas. No, o sea, sumar un acompañante terapéutico. Al no, encuentro. Porque ahí sería un trío. Y ya sería un trío. Ah, claro, claro. No, ella hasta 2 horas. Va. Funciona. Después empieza. Es la falla mecánica. Claro. No me estás convenciendo demasiado. No es tentadora la oferta. Un temor me genera. Pongan la foto de Luciana en la página nuestra y muestren lo linda que es. Y ponete así contra la pared así. Claro, Luciana. Poné cara de sexy. Sacate el sándwich de la boca. Poné cara de sexy. Sacate el perejil de los dientes.